Licenciado Andrés Manuel López Obrador, este mensaje es para usted. Hace un momento nos vinieron de la Comisión Federal de Electricidad, nos vinieron a desmantelar todo lo que es el alumbrado eléctrico de nuestra planta de Exótica Textiles. Y hace un mes vinieron en la madrugada y nos cortaron la luz y se desmantelaron todo, todo nos robaron. Y no se vale porque todo esto nosotros lo ganamos con sangre, con cárcel, y a usted le consta, porque le mandamos cartas cuando Núñez, su amigo, por cierto, que usted lo abraza muy bonito, nos mandó a reprimir varias ocasiones en el 2015. Nos mandó a la cárcel 4 meses y a usted le mandamos carta y lamentablemente guardó silencio porque nunca nos contestó. Ahora hace poco nos cortaron la luz, nos instalamos y hoy que vino la Comisión Federal de Electricidad, se lo dijimos y se lo advertimos que si vuelven aquí va a haber sangre y usted es el directo responsable porque hace 26 años cuando usted no era gobierno, pedía a la gente, a los ciudadanos, al pueblo, que se declararan en resistencia civil. Y usted lo apoyó, usted avalaba. Hoy que es gobierno, en vez de que ayude a la gente, porque gracias a la gente usted está sentado donde está. Y no se vale, licenciado. Así es que de una vez se lo decimos, nos mandaron a la cárcel, pisotearon nuestros derechos humanos. ¿Cuántas veces hizo Núñez lo que quiso con nosotras? Y hoy que usted está en el gobierno, le hemos mandado cartas, no nos contesta. Hablé con usted cuando entró de presidente en el aeropuerto, yo creo que se acuerda, y directamente usted me dijo, me tomó de los hombros y me dijo, no te preocupes paisana, nos vamos a reunir, pero ténganme paciencia. Lleva 2 años en el gobierno y no vemos nada, no vemos claro, no nos quiere ayudar. Entonces, si no nos van a pedir disculpa pública el actual gobierno que se encuentra hoy, que debería de ser con nosotras, nos deberían de venir a preguntar qué necesitamos en estos momentos de pandemia. ¿Dónde están las autoridades responsables de velar por el pueblo? ¿Acaso el alcalde Villalpando ya vino a preguntar qué necesitan? ¿Las costureras? Las rascamos como podamos. Tenemos un contrato que tenemos que estar fabricando cubrebocas. Y muy fácil la comisión dice, vayan a desmantelarle la luz. No se vale. Si no tenemos para comer, ¿por qué nos van a quitar lo poquito que tenemos? Esto lo ganamos con sangre porque ningún gobierno nos quiso apoyar. Nadie. Esto lo ganamos con el sudor de nuestra frente. Porque nada nos ha dado el gobierno. Lo ganamos porque no decaímos y nuestra lucha siempre salió avante. Hoy que lo tenemos, no lo vamos a dejar de caer. Quizá mucha gente quiere ver esta fábrica destruida. Pero estando nosotros al frente, no lo vamos a permitir. Y de una vez se lo decimos, licenciado Andrés Manuel, no se vale que usted guarde silencio. Aquí, si vuelve esa gente a regresar a desmantelar la luz, aquí puede pasar una desgracia, no sabemos. Ya nos mandaron a la cárcel, milagro que no nos han mandado a matar, porque eso es lo que hace el gobierno. Entonces, usted es el inmediato responsable de lo que pase. Así es que no olvide este mensaje y ojalá que tome cartas en el asunto. Desde hoy nos declaramos en resistencia civil, La cooperativa Exótica Textiles se declara en resistencia civil. Así es que, por favor, le estamos pidiendo que tome cartas en el asunto. No vamos a permitir que nos corten la luz. Es sustento de nuestra familia. Y no vamos a permitir que esto se vaya para abajo. Aquí va a correr sangre